El Vivir con Salud, fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud es traído a ustedes por Centro de Medicina Regenerativa. La terapia láser se puede considerar como medicina energética. Es el uso de luz infrarroja para el tratamiento del dolor y de las condiciones musculoesqueléticas. Los principales mecanismos de acción son los siguientes: analgésico, vasodilatador, antiinflamatorio y estimulante de las células madres regeneradoras. En el Centro de Medicina Regenerativa cuentan con la tecnología más avanzada para tratar el dolor. ¿Cómo funciona la etapa de láser? A continuación conversamos con el doctor Michael González, catedrático del Recinto de Ciencias Médicas. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Desde que la tecnología del láser salió al mercado, ha ido avanzando a pasos agigantados. Y hoy día usamos láser para casi todo. Para la piel, para el dolor, para el rejuvenecimiento, para la regeneración. Así que sobre todo esto, de lo bueno que es la terapia del láser, me acompaña el doctor Michael González, catedrático del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Buenos días, qué bueno verte. Sí, ¿a quién? ¿Me obligaste a salir de Ponce? Yo siempre lo obligo a que venga para acá. Está bien, pero te distraes por la carretera. Hoy el día está bonito. Está tranquilo. Coge otro aire. Así que estamos bien. Vamos a hablar sobre lo que es esto de la terapia con láser. ¿Y para qué la vamos a usar? Sí, pues mira, es bien interesante. Hoy en día, la terapia de láser es una terapia distinta, no invasiva, que tiene mucho efecto, especialmente efecto energético, efecto contra el dolor. Y es bien interesante porque el principio es físico, pero a la misma vez la acción es física cuántica, de mecánica cuántica. El láser pues tiene una intensidad particular que lo da, ¿verdad? Los largos de onda, que son lo que llaman coherentes, que son bien consistentes. Entonces eso es lo que permite elevar la capacidad de generación de energía, y eso hace en parte... también puede romper moléculas que ocasionan dolor o que ocasionan inflamación. Entonces, tiene unos efectos bien particulares y lo más interesante es que no es invasivo. O sea, tú te lo aplicas y no es invasivo. Allí hay varios tipos de láser. Allí tienen un láser de alta intensidad para problemas mayormente esqueletales, articulares, ese tipo de cosas. Y tienen un láser que es MLS, que atiende más... problemas musculares y de tejido más blando. También tienen los láser intravenosos que estamos estudiando intensamente, porque este láser intravenoso puede tener varios efectos fisiológicos de los que estamos tratando de estudiar ahora. Nosotros estamos particularmente interesados, esto se le llama fotobiomodulación, y estamos muy interesados en enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, enfermedad cardiovascular, diabetes y el efecto que pueda tener en esto. Y hemos visto unos resultados preliminares muy que es muy efectivo contra varias de estas condiciones, porque ayuda a la circulación, ayuda al sistema inmunológico, ayuda a generar más energía. Y las personas, tú ves los cambios. La persona mayor a veces que viene con muchos problemas de dolores, problemas de circulación, tú lo ves que van mejorando. Yo me acuerdo haber visto personas que cada vez que me hacen salir, hoy no porque estoy cerrado el centro, pero cada vez que me hacen salir de Ponce, pues voy y me doy terapias allí. Y he visto personas con mucha dificultad de movimiento, mejorar grandemente con esta combinación de terapias que se dan allí en el centro. Ahora mismo están los láser, pero también hay otras. Llega un PMF, que es una máquina en particular que es de electromagnética para atender dolor. También ahora tienen en un sauna infrarrojo que atiende sistémicamente, ¿verdad? También los dolores. Y mejora la circulación, mejora la piel. Se está viendo también que hay unos efectos diferentes, ¿verdad? Por mejorar la circulación, ya mejorando la piel, mejorando dolores, aliviando el dolor. Ese calorcito también pues ayuda a que haya más movimiento de electrones, más energía, ¿sabes? Que es una combinación, es un paquete que te da una combinación que tú sales de allí sintiéndote bien ese mismo primer día. O sea, renovado. Sí, no es que vaya a salir, a curarte todo el dolor ese día. Claro. Pero yo por lo menos que siempre voy machucado, ahora mismo, hace 2 semanas me rompieron una costilla jugando baloncesto allí en Ponce, en la Liga Master.
Y te digo, yo dije, ay, tengo que ir a San Juan con este mol, que no me voy a mover casi. Cuando fui al centro, me dieron láser intravenoso, me dieron láser local, me metí en la cámara esta infrarroja y salí de allí con un 30% dolor, del dolor que tenía. O sea, y podía moverme, yo, mira, me puedo mover. Y ese día pude dormir de ese lado, que había, ya llevaba una semana sin dormir de ese lado. Pero imagínate, con una costilla rota. Sí. O sea, ¿vas para cirugía? ¡No! O sea, que yo le huyo a eso. Digo, si es necesario, es necesario, ¿verdad? Pero yo... Claro. Lo bueno es que se sabe, ¿verdad?, que nosotros como entes somos también energía, tenemos un campo, ¿verdad?, magnético y energético, y quizás por eso el láser puede funcionar bastante bien, porque entonces estimula también esa energía que nosotros emanamos, ¿no? Sí, bueno, sí, lo que pasa es que el láser en particular tiene unos largos de onda, que eso tú lo ves a veces como colores, esos colores son diferentes largos de onda, y es lo que nosotros podemos percibir. Hay cosas que estamos limitados y no las podemos percibir, y son largos de onda también, pero esos largos de onda particulares que podemos percibir de colores son diferentes largos de onda que inciden sobre diferentes, lo que llaman cromóforos, que son áreas de celulares que absorben energía y la utilizan de diferentes formas. Una de las donde hay más evidencia es las luces rojas o cerca de la roja, que es un largo de onda particular entre 600 y 800, que es la medida. Y esa medida particular afecta una parte que se llama el citocromo B del mitocondrio, y eso lo que hace es que acelera el proceso de movimiento electrónico, que es complicado, pero el mitocondrio es la parte de la célula que produce energía. Y es como si fuera una bacteria que ha hecho un matrimonio con la célula. Y se lleva muy bien, lleva muchísimos millones de años de matrimonio y tal, va muy bien. Pero, y lo heredamos de nuestra mamá, o sea, el mitocondrio es femenino. Es bien interesante porque es bien poderoso, pero es bien sensitivo. Hay que darle mucho cariño. Cariño es no comer comidas procesadas y refinadas, comer más vegetales y frutas, tratar de comer cosas orgánicas y balancear las grasas, los omega 3, los omega 9, algunos saturados, quizás como el de coco. Y ese tipo de cosas, omega 3, omega 6, omega 9, hay que balancear todas estas cosas. Y una alimentación pues parecida, ¿verdad?, lo más cerca de la naturaleza posible, eso le da cariño al mitocondrio. Hay ciertos nutrientes en particular que se pueden utilizar, hay ciertas hierbas y nutrientes, por ejemplo, coenzima Q10, alfa lipoic acid, acetil L-carnitina, magnesio, el complejo B es importante, y ciertas hierbas, hay hierbas que son ashwagandha, hay hongos como reiki, shiitake, maitake, o sea, hay un montón de cosas que le dan cariño al mitocondrio. O sea, y que uno puede entonces utilizarlas, incorporarlas, que aparte a lo mejor de podernos dar estas terapias con estos diferentes láseres, dependiendo, ¿verdad?, sí, de la condición que nosotros tengamos o de donde sea el dolor o quizás la severidad, ¿verdad?, de lo que tengamos, pues entonces lo balanceamos y podemos hacer una combinación perfecta. Sí. ¿Estos tratamientos con láser son tratamientos de más de una hora? ¿Hay que requieren algún tipo de preparación? El láser también es usado hoy día para cirugías mínimamente invasivas y ha sido también todo un éxito trayendo la tecnología. Pero en el caso de estos que utiliza el Centro de Medicina Regenerativa, o sea, ¿son procedimientos cortos, largos, la frecuencia que debemos sí. ir o depende de la condición? Pues mira, en general son procedimientos cortos y son no invasivos y claro, deben ser continuos porque para que tú influenciar ese sistema pues tienes que build up on it, como dicen en inglés, pero en general ese, yo te puedo decir por mi experiencia propia, el mismo primer día tienes un efecto, o sea, sales con menos dolor. Yo, por ejemplo, que tengo la rodilla mala, que tú sabes que llevo muchos años con eso, que me he permitido jugar en términos de cuando me doy terapia, pues me alivio y después pues me destruyo y vuelvo a darme y así por el estilo. Pero o sea, es relativamente corto, es no invasivo. Quizás el láser intravenoso, si te vas a dar varios colores, eso puede ser una hora, pero generalmente son 15 minutos lo que se utiliza, ya sea el HILT o el MLS, las diferentes láser que hay, y la misma cámara esta que te estoy hablando, de la cámara infrarroja, son entre 10 a 15 minutos. O sea, que si tú vienes a ver es corto. En teoría podrías estar en el centro, ¿verdad?, dependiendo de la cantidad de personas que haya, pero el tratamiento como tal, más o menos,
en lo que ves al médico, en lo que te dan el seguimiento, yo no creo que llegue a más de una hora y media. O sea, pero depende, ¿verdad?, de sí, cada cantidad de personas. Algo importante ver que quiero aclarar al doctor González es que allí nos van a ver médicos licenciados, o sea, son doctores en medicina que están, sí, ¿verdad?, preparados para trabajar lo que es la medicina regenerativa. Quiero clarificar eso. O sea, que usted le puede llevar cualquier análisis o ellos le pueden enviar a hacer cualquier análisis para poder tener un cuadro suyo, un historial médico, y entonces poderlo dirigir a los distintos tratamientos y sobre todo a qué tipo de láser o cuántos láser usted podría recibir. Sí, el que los que ¿verdad?, dirigen el tratamiento médico de cada persona en particular es un médico convencional licenciado con entrenado en ciertas áreas de medicina regenerativa. O sea, que la gente puede estar tranquila que lo va a ver un médico, sí, va a poder analizarlo bien, va a poder hacerle un buen historial y entonces definir hacia cuál de estos láser debemos ir. Sí, muchas veces. O cuál combinación de láseres podemos hacer. Exacto. Muchas veces, y qué combinación de terapias también. Uh-huh. Muchas veces se trabaja conjunto con el especialista. La persona a veces está viendo un especialista y se trabaja en conjunto con el especialista para que sea un efecto sinergista con las terapias convencionales y estas terapias regenerativas. Exacto. O sea que no hay ningún problema si yo estoy en un tratamiento con mi médico y decido para quizás avanzar más, sí, o quizás tener una recuperación mucho más rápida, utilizar también la medicina regenerativa en conjunto con lo que yo estoy haciendo con, sí, mi médico. Ningún problema. Son bastante sinergistas. O sea, y lo bueno que es que como el láser es mínimamente invasivo y es por fuera, sí, o sea, yo no estoy ingiriendo nada. Si yo estoy en algún tratamiento oral, sí, puedo continuarlo. No hay interferencia, no hay efectos. En general no lo hay, en general. O sea, con las terapias del centro general no hay. O sea, estas terapias regenerativas son complementarias a lo que está haciendo. La ventaja es lo que tú dijiste, al ser no invasiva, pues no te sobrecargan de efectos secundarios que pueden tener medicamentos o que puedan tener alguna terapia que sea más invasiva, que siempre tiene, ¿verdad? A veces son necesarias, pero siempre tienen sus efectos secundarios. Aquí prácticamente no hay efectos secundarios. Y podemos usar estos láseres sobre todo cuando tenemos cualquier problema de dolor en el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo. Sí, en cualquier parte del cuerpo. Déjame aclararte que dije efectos secundarios. Hay efectos secundarios positivos. Debo decir que no hay efectos adversos. Ok. Entonces, ¿cuáles serían esos efectos secundarios positivos? Pues mira, es que cuando tú mejoras circulación, tú mejoras energía, tiene un efecto de mantener el orden, la organización, la compartimentalización, y eso es lo que llaman el balance homeostático, el principio de las las culturas antiguas, la medicina china, yin yang, que si me oye mi nieto es loco con el yin yang, La medicina ayurvédica, las cuestiones de los chakras, que es todas estas son complementarias. Cuando tú vienes a ver, nosotros lo que hemos hecho es darle ciencia a estos efectos que tenían las culturas antiguas sobre este dominio sobre la energía. Ellos dominan la energía, pero ellos no sabían la fisiología que sabemos hoy en día ni la bioquímica. Y lo que pasa también es que cuando hablamos de energía y cuando hablamos de este tipo de terapia, hay unos efectos definitivamente físicos, químicos, fisiológicos, metabólicos. Pero también está el efecto energético, que para entenderlo bien, pues tenemos que entender mecánica cuántica y física cuántica. Y parece complicado, y en parte es complicado, pero no es tan complicado, porque esto es para nosotros explicarlo científicamente, porque realmente estas culturas antiguas, la China, la Ayurveda, el mismo Palmer, en términos de quiropráctica, utilizó todas estas ideas, y ellos lo hacen utilizable. O sea, que es complicado tú explicarlo quizás, pero utilizarlo no es tan complicado. O sea, que no es tan difícil poderlo hacer. Y esto, ¿verdad?, lo podemos entonces combinar, me imagino yo, con las mega infusiones que ustedes tienen de vitamina C con otros elementos que todavía entonces nos ofrecen un sistema inmunológico mucho más fortalecido. Sí. Bueno, ahora que tú mencionas la cuestión de vitaminas intravenoso, nosotros comenzamos utilizándolo para dos cosas principalmente: infecciones y infecciones de todo tipo, bacterianas, virales, y para cáncer. Pero hemos visto que tiene un efecto de aumentar energía, por ejemplo, en pacientes con fibromialgia, pacientes con chronic fatigue syndrome. Claro, estas personas hay que buscar otras cosas, el efecto de detoxificación. A veces tienen metales pesados, cosas así por el estilo. A veces son problemas mitocondriales que hay que tratar de reparar el mitocondrio. Pero se ve que esto es una herramienta más que se tiene para aumentar la energía,
lo que llaman un efecto pleotrópico, es que tú lo comienzas con una cosa y como son cosas nutricionales, son moléculas que son amigables a la fisiología, pues tiene un efecto que se expande. Más, te diría que hasta más que sinergista, es un efecto expansivo de balancear el metabolismo y la fisiología y de esa forma devolver el estado de la salud. O sea que sí podemos entonces hacer una combinación, todo depende de quizás de lo que los médicos allí en el Centro de Medicina Regenerativa, ¿verdad?, recomienden una vez evalúan, una vez ven todo, ven los análisis de laboratorio y entonces sí, poder hacer las recomendaciones. Sí, la ventaja de allí es esa, es que el médico ve los análisis y le da seguimiento a esos análisis. Entonces la persona no solamente se va sintiendo mejor, sino que va viendo el mejoramiento, la disminución en colesterol, disminución en lípidos, disminución en homocisteína, disminución en factores de inflamación. O sea, toda esta cosa se va observando y es bien reconfortante. El médico se siente que está haciendo su verdadera labor en ese sentido. Sí, porque entonces uno ve cómo el paciente responde positivamente a lo que se le está ofreciendo y cómo entonces vemos que su salud mejora. Yo he ido allí, he hecho reportajes, he visto gente que me han dicho, yo no podía ni caminar. Meses después, ya sí, camino. Sí, sí, es impresionante. Para mí gente mismo que conozco los que ha logrado, no es lo mismo decirlo que verlo. No, exacto, ¿no? O sea, y en realidad resulta gratificante ver, ¿verdad?, cómo las personas mejoran. He visto a los diabéticos también cómo mejoran grandemente esos niveles de azúcar en sangre y en algunos casos, o sea, se mantienen estables. Sí. Bueno, mira, una de las cosas bien interesantes del Centro Médico Regenerativo no solamente es que tiene disponible estas terapias que llamamos cutting edge, paradigm changing, o sea, nueva. Es la cuestión de que estamos tratando de hacer investigación. Nosotros hemos publicado con Michael Weber, el alemán que trajo los láser intravenosos. Publicamos, allí tienen los exosomas, que son unas secreciones de células madres que tienen un montón de efectos positivos fisiológicos. E hicimos un importante contribución con Pier Mario Brava, que fue es un médico italiano muy reconocido, que inhibió crecimiento de melanoma, que es un cáncer malísimo, con exosomas, con unos exosomas particulares. Entonces estamos estudiando qué tipo de exosoma. Él lo utilizó, los de cordón umbilical de cierta edad. O sea, tiene que ser unos periodos particulares porque las secreciones van cambiando dependiendo de eso, ¿verdad? Del tiempo. Tienen que ser secreciones que aumenten la información de la célula diferenciarse, de hacerse más específica. O sea, es una cosa bien interesante y le damos un seguimiento científico a esto. O sea, que no solamente son los tratamientos, le estamos dando el seguimiento científico con la gente que está trabajando con esto. Ahora mismo estamos en comunicación, por esta de los láser y las cosas, estamos en comunicación con James Oshman, que estamos tratando de escribir un artículo en conjunto. La doctora Christine Schaffner, que es una médico naturopático que ha trabajado mucho con energía, también ya hemos publicado unos artículos con ella. Y estamos, tratando de publicar tenemos con Ivan White, que es la persona que quizás más sabe de exosomas ahora mismo. Él es de Inglaterra, pero está en Estados Unidos, hemos publicado con él. Y siempre estamos buscando ver si lo que estamos haciendo va en connotación con lo que están haciendo los científicos que están al frente de estas terapias. Y gracias a Dios, pues hemos tenido buena comunicación con ellos. Y ahora mismo publicamos, recientemente salió algo de agua estructurada y cáncer, que está bajo la bendición de Gerald Pollack, que fue el que trajo esto del agua estructurada como una cuarta fase del agua. O sea, que estamos ahí en el cutting edge. Pero eso es bueno, porque, estas son terapias que llevan mucho tiempo también usándose en otros países y que ya han sido requete probadas, ¿verdad?, su eficacia. Que nosotros las tenemos, que el Centro de Medicina Regenerativa cada vez, ¿verdad?, busca traer cosas más noveles para mejorar la salud de la persona. Pues a mí me parece sumamente interesante y que ya ha sido avalado por los Estados Unidos, que antes tú sabes que era bastante restrictivo y casi siempre era no a este tipo de terapia. El ingeniero Olalde es increíble, ¿sabes? Es una persona muy brillante y todo, ¿sabes? El que lo conoce realmente sabe que él conoce mucho de física,
pero él se pasa yendo a diferentes sitios, evaluando las diferentes cosas que pueden ser utilizadas en el centro. Ahora mismo te va a traer una cámara hiperbárica, y las cámaras hiperbáricas se ha visto que no solamente ayuda con las heridas y con los buzos cuando tienen lo que llaman la burbuja, sino en cáncer, se ha visto efecto en stroke, se ha visto efecto en cognición. O sea, una cosa, y es la cámara hiperbárica en recuperación de los atletas de alto rendimiento. El LeBron James tiene una en su casa. Estas cámaras, entonces él va a traer la cámara hiperbárica al centro, está en esa gestión, ya trajo la cámara esta de infrarrojo para dolor, circulación, la piel, ese tipo de cosas. O sea, son un sinnúmero de cosas que lo incluyen dentro de los paquetes que le van a ofrecer a los pacientes. Así que mire, ahí lo tienes, el Centro de Medicina Regenerativa. Voy a dar el teléfono para que usted lo anote, recordándole que en la página de Vivir con Salud siempre aparece el número telefónico, pero es el 787-780-7575. 780-7575, saque su cita, vaya. Si usted es una persona que tiene mucho dolor, estoy segura que va a salir ahí renovado. Y doctor Michael González, gracias. Sí, gracias a ti. Gracias siempre por tu aportación. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.